A partir del lunes 5 de febrero se adelantará media hora la salida del autobús al Hospital La Fe y al Centro de Especialidades de Burjassot para cubrir las demandas vecinales. El conductor que circulaba con 15 palés apilados en el techo de su furgoneta entre Manises y Paterna se enfrenta a una sanción de 500 euros y 6 puntos. Paterna renueva la red de agua potable de la zona de la Torre y Les Coves para minimizar las averías continuas que se producen en la zona. Los jóvenes músicos del municipio podrán ensayar con sus grupos sin causar molestias en los vecinos. Paterna ofrece locales de ensayo en el polígono de Santa Rita por 40 euros al mes. Ayer, con motivo de nuestro quinto aniversario, estrenamos página web, donde podrás seguir todas las noticias, nuestro programa Paterna Habla y donde tendrás contenido de muchísima calidad. Visítala www.paterna.com. Nosotros nos vemos el próximo viernes.